transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Radio tv.mx presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del de Mancave, su programa de deportes que no habla de fútbol. Me encuentro aquí con mi amigo el Berris, José Antonio Moratinos. ¿Qué tal, Isam? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estos, estos, en estos días de verano donde hay poco deporte. De, de, de hay poco de qué hablar pero siempre hay no o sea al final algo hay hay este como que poco poquito. hombre espectacular el golf bueno el por ejemplo de va un fin de semana increíble de, de del, del British Open o The Open como ahora se le llama no ahora siempre eh, siempre pero se sí. no sé, como el British Open no siempre para siempre. los ahora sí que los de este lado no pero en realidad todo el mundo lo conoce como el Open y el de Estados Unidos es el US Open no US pero Open. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viste? A ver, platícame. Hay, hay mucho de que hablar del, del torneo desde. Bueno, desde la perspectiva donde eh, Jordan Spieth estaba ahí viendo el tiempo, Tratando de, de, igualar de igualar historias y eso, ¿no? Así es, eso, por un lado. Había muchas historias, ¿no? Eh, al final, después de los eh, de lo, de, del tercer día, había un amateur que estaba de líder. Eh, el tema donde es el primer Open, ¿en cuánto tiempo que se juega? Que se extiende hasta el lunes. Por el tema del viento, que el sábado no hubo nada de... ¿Qué tal, no? Entonces, sí, pues la ropa del sábado. Platícame un poquito, tú que... Si es que hay mucho, ¿de dónde quieres empezar? ¿Vamos podemos empezar, vamos a ya, con, podemos con, empezar con... Tú dime, tú dime. La verdad, a tu programa. El, no, <laughs> el, el inicio el inicio del torneo que creo que fue muy interesante, o sea, el en las primeras dos rondas, el pairing de Dustin Johnson con Speed, creo que fue algo que atrajo mucho, uh -huh. este, todo el mundo quería saber si el chavito Sensación iba a poder, con la presión que viene cargando desde hace, pues ahora sí que desde que ganó el US Open, uh -huh. como para poder tratar de igualar bueno, el marcas de... de, de el, el esplome de Dustin Johnson El esplome también, de Dustin, no, ¿no? o sea, era, si el chavito Maravilla podía seguir adelante con con la gloria de poder ganar un tercer mayor consecutivo, lo cual lo pondría al lado de grandes de la historia de golf, este y también la reacción que tendría Dustin Johnson después de ese colapso, colapso ¿no? masivo, sí. ¿no? Que tuvo al tripotear el último green, este, pues creo que las primeras dos rondas nos dieron, pues, este, saldos positivos en ese tema, o sea, speed el jueves speed y y Johnson juegan, juegan de maravilla. Johnson se va de líder en menos 7, Speed en 5. Y este, un grupo de golfistas, pues la verdad, todos relativamente pegados, este. El, jue, el viernes Johnson vuelve a jugar bien, se va a menos 10. Speed tambalea un poco, aunque juega bien, no pero fue no, su, no, fue su mejor no día. escorea tanto, entonces se queda en parejo y se queda en menos 5. Ahí como que todo el mundo empezó a sentir que igual y Johnson podía quitarse el lápida del, de la espalda que traía de, de las últimas formas de perder en Mayors. El sábado... Ahora, cambia completamente Ahora, pues, la situación, ahí ¿no? Es donde viene mi siguiente pregunta. Y ahí es donde cambia, es donde creo viene, que radicalmente el torneo. La tercera ronda la inician. Uh -huh. Y a los, en ese último grupo de, de, de Dustin Johnson y, y, y Speed, el último grupo, inician la ronda. Y en el ter, para iniciar el tercero yo, lo suspenden. Sí. Entonces, eh, Dustin Johnson hace bogey en el segundo hoyo sí y se y se acaba sí. entonces qué no se supone que no tuvieron que haber empezado sea, si lo iban a parar después de jugar un segundo hoyo para qué inician la ronda pues mira o sea, es, cuál es que es el objetivo de haber iniciado pues normalmente ¿Si vas a parar después no de dos? Pero, pero es que normalmente cuando das la, cuando das un luz verde a que empiece una ronda tú nunca, tú estás bajo o sea, tú te vas re -re rigiendo sobre las condiciones del campo que están en el momento. Claro. O sea, no puedes decir, bueno, podría según este el canal del clima, el aire va a subir en media hora, entonces si empiezas a especular pues es muy difícil. Entonces lo que lo que tratan de hacer es siempre mantener el, el la misma consistencia para todos. O sea, me queda claro que a, a veces llueve, a veces no. Esos son elementos que te tocan dependiendo si sales temprano, sales tarde y todo eso, ¿no? En el caso de. ¿A quién benefició en esto? El caso ¿A de quién este... benefició? ¿Quién se vio beneficiado por este paro total pues, de, de. Bueno, La verdad, de si, la verdad de si, tú ves, si tú ves el tablero y cómo se movió, yo creo que no benefició a nadie, este, pero igual y perjudicó un poquito. Pero la verdad tampoco lo veo como que haya sido algo tan crítico como lo que discutíamos la semana pasada de la final del tenis, ¿no? de que cuando pararon, ¿no? Se acabó el partido. O sea, aquí la verdad, el aire, que la verdad es una de las principales defensas de este campo, este, el aire empezó a soplar de tal forma que, pues bueno, no podías ni poner la bola sí, las en el bolas se movían, o sea, ¿no? la bola la ponías y de repente se empezaba a mover sola. Entonces. Llega un momento en el que el, el, el panel de jueces, o el RNA, como se conoce allá, toma la decisión de suspender la ronda. O sea, no es que, no es que la hayan cancelado. O sea, si la hubieran cancelado, hubieran podido dictaminar que la ronda se borrara. Pero como ya habían. Sobrepasado la mayor, mitad, la mayor, los, la mitad los, de los, los jugadores, jugadores que habían hecho el corte. Sí. No que hubiera terminado, porque ya habían pasado más de nueve hoyos, lo que decidieron, lo que decidieron fue suspenderla entonces al suspenderla pues los scores que se hubieran posteado eran válidos y entonces ahora lo que empieza a hacer un torneo es tratar de alcanzarse para cómo se llama para poder lograr hacer un torneo de 72, ¿Y es lo que, 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 que lo jueguen, iban a que hacer dos, juegan tres a sí, veces sí. muchas veces lo que hacen no entonces en este caso trataron de terminar cuando una vez re resume el juego que pues no me creas mucho pero creo que fueron 10 horas y 20 minutos una sí. algo la verdad Normalmente muy inusual, o sea, normalmente no se suspende tanto tiempo. Este, pues trataron de recuperar el mayor golf que se pudo el, el sábado, dándose cuenta que tenían que jugar mucho tiempo el domingo para terminar la tercera ronda. Entonces, lo que decidieron fue jugar el domingo lo que faltaba de golf, y el lunes, dejar descansar a los jugadores, y el lunes llegar y ronda, terminar ¿no? la última ronda, que creo que fue una decisión. Muy, aceptada, muy, muy bien porque, tomada. Sí, claro. O sea, cuando tratas de meter muchísimo golf, pues la verdad también te cansas, los oh, jugadores bueno, no rinden. Tan bueno estuvo que iniciando la última ronda de hoy, había, yo creo que 15 jugadores con Ahí reales pelados. posibilidades sí. de ganar. ¿eh? Y fíjate, y lo que la verdad creo que ayudó muchísimo, a diferencia es que el viento de hoy estuvo de una forma, o sea, el campo está o sea, diseñado para que de, de, dependiendo el tipo de aire, o sea si va de norte a sur, sur a norte, este oeste, o sea dependiendo de cuál sea el, el aire que toca ese día, hay un, los nueve hoyos iniciales pueden ir a favor y los nueve de regreso en contra, contra, como fue hoy. Entonces, lo que hizo muy emocionante el día de hoy, a quien haya tenido el gusto de poder verlo, y si no, pues la verdad se los recomiendo, estuvo sí, que muy repetir, bueno el día de hoy. Sí. Este es que durante los primeros nueve hoyos, muchísimos jugadores hicieron una cantidad de verdes impresionante. impresionante. Entonces, de repente, por ejemplo, un jugador que iba en cuatro, que era Mickelson, que podías decir no, bueno, estaba, no está ni cerca, estaba en diez. logró llegar a diez sí. y fallando cuatro pots muy, muy muy fáciles, eh? O sea, pudo haber llegado a un punto que estaba en el 15 donde pudo haber ido 13 o 14 ¿El abajo. el tiro que se fue al hotel en qué hoy En el 17. ¿En el, o fue? sea, falla un pot relativamente fácil en el 16, llega al 17 que hoy jugó como el hoyo más difícil del del campo. Este y pues obviamente él sabía que el score que traía no le iba a alcanzar, entonces trató de presionar un poco para forzar la situación y pues bueno, tuvo un tiro de salida que pues como ya lo describiste, ¿no? Terminó en el balcón en el del, del hotel. <laughs> entonces sí. pues ya con eso tiró un triple y se fue todas sus Sí, pero expectativas, la verdad es que ¿no? había, hubo muchas posibilidades para muchos jugadores que no pintaban. No, 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 muchos. Y la verdad, si te das cuenta al terminar, si hubieras puesto a todos terminando el 9... Yo creo que por lo menos había unos 20 jugadores que tenían posibilidad de ganarlo. Si sí, yo creo que estabas en... Si o habías sea, arrancado el día en menos 9, uh -huh. o sea, si tú arrancabas la última ronda en menos sí. 9, todavía en menos sí. 8, estabas sí. en contención no, para poder sí. hacer... Obviamente empezando rápido, ¿no? O sea, tenías que empezar y, y, y jugar, empezar y jugar rápido, sí, como claro. todos los que subieron rápido y de bola. O sea, el eventual ganador en playoff que fue Zach, Zach Johnson, empezó con de los primeros nueve hoyos tiró cinco verdis y después tiró Verdi en el 10 para irse menos 16, que al final no fue el score no fue el menos quince menos 15 fue el, sí. el score con el que empataron pero bueno o sea él, él le jugó a hacer Verdis al principio y como todos no tratar de agarrarte y aguantar los últimos y de todos pues fue el que fue él este nunca se el... me olvida el... bueno, venía, estaba viendo hoy en la mañana el, el torneo y me acordaba mucho de lo que, di... lo que dijiste la semana pasada todos los amigos que que nos siguen que que al le gustaba With Houston, ¿no? Acuerdas, la semana sí. pasada mencionaste que él era, él ya había ganado hace cinco años sí. ahí en San Andrés, este, que era su campo, que era, y cuando empezó a hacer su embate final, las últimas ¿qué fue los últimos nueve hoyos. sí, no, pues él, él sí. empezó igual pues que, empezó que todos, a empezó, empezó, fuerte, empezó rápido, y empezó a subir y dije yo a falló este este. falló un par de pots y la verdad yo creo que fue de los pocos jugadores que tuvo pots relativamente fáciles sin que te puedo decir que son fáciles ni uno este en la segunda ronda para poder mejorar el posición entonces o sea yo la verdad cuando lo veía yo veía que empezaba como que a subir 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 y en algún momento yo sí pensé que cómo se llama que iba a poder llegar al, al nivel de 16 donde no, no, no al final hace hace un este un extraordinario para en el 17 un muy buen Verdi en el 18 para empatar cuando arrancan Verdi Verdi en el 1, yo la verdad pensé que tenía ventaja usted dicen por por la experiencia no o sea este campo pues, he visto en el playoff en el playoff sí. ya o sea, este campo se juega aquí el Open una vez cada cinco años o sea lo, aquí se volverá a jugar en el 2020 este y es un campo en el cual este, la experiencia y que el hecho que hayas jugado mucho y eso te ayuda, él al final fue campeón Yo creí que, yo creí que él iba a ganar y durante eh, la transmisión la verdad, de hoy, o hasta un director dijo que la mayoría de las banderas que habían puesto hoy eran las mismas banderas que habían Cuando utilizado ganó, en el 2010. Así. Entonces, bueno, pues aparte eso ya, te, o sea, te lleva mucho, ¿no? O sea, el aire era completamente diferente la última ronda del 2010 a la que fue hoy pero pues a mí Oye, siempre cosa, me gustó no y Zach Johnson merecido triunfo no o sea yo creo que o sea, después de la verdad sí jugó muy bien durante los tres primeros días o sea no no fue un sub y baja no o sea, no no fue no, constante. no o sea que digo, merecido en el tema de que siempre estuvo ahí estuvo y como dijiste no pues arrancó en arrancó en, en menos ocho hoy según yo no porque es menos ocho y tiró seis 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 14 no entonces pues la verdad arrancó uh -huh. bien se siguió y la verdad logró aguantar muy bien la presión en, en los hoyos donde eran difíciles y el aire era... Él era O sea, hubo un hoyo que según yo era el 15, que es un par 5 largo, un par 5 de 500, 600 yardas, que por todas las estimaciones de la, de la fuerza del aire, estaban todos los comentaristas calculando que era un hoyo que estaba jugando como aproximadamente 850 yardas. Entonces, a, a, a el, el sábado... El domingo más bien, ese era un hoyo que tenía aire a favor y la mayoría de los jugadores llegaba con un driver y un fierro se subía al green. Hoy estaban pegando driver, madera, madera y un y fierro, fierro largo y, y apenas estaban llegando. O sea, así estaba jugando monstruoso. Entonces, te dabas cuenta de la dificultad de, de, del campo en el regreso de hoy, que pues bueno, creo que hace un poquito interesante, ¿no? Al principio lo hace muy interesante por... Verdis, verdis por todos lados y entonces como que todo el mundo se emociona y después la segunda vuelta fue como a sufrir. de agárrense y vamos a ver quién puede con la bajada y, y pues creo que lo hizo muy interesante, el playoff también creo que fue muy bueno. Me gusta o sea, mucho, me gusta mucho, yo este formato me gusta. De, a mí también. A de, mí, de, 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 yo la verdad, o sea no sé, que no, no sea ni 18 hoyos no completos. No sé por qué pensé que eran tres, la verdad hoy... Hoy, hoy que estaba viendo la transmisión, cuando empieza me di cuenta que eran cuatro. Ah. No, no sé si cambió o no, la verdad voy a investigar, pero pero yo también creo que me gusta creo te que, que debe ser si debe ser más uno, de tienes oportunidad sí. en dos o tres depósitos o sea creo te... que sí debe ser más de uno o sea y la verdad creo que dos es muy poco ya si lo vas a hacer así dos es muy poco yo creo que tres es justo cuatro podría ser igual y un poquito de más pero lo que ayuda mucho a este campo por lo menos es que el el dos o sea como todo la mayoría de los greens se comparten y es un dato muy curioso que... ¿Cómo que se que, comparten? O sea, normalmente, por ejemplo, tienes greens que son compartidos. Entonces, por ejemplo, el 2 comparte con el 16. Entonces, y, y muy chistoso porque aparte, la, eh, cuando te hablo de compartir, eh, yo no sabía, pero es un dato curioso, es que todos los hoyos que comparten, la suma de los dos hoyos suma 18. Entonces, por ejemplo, el green 2 comparte con el 16. El 7 comparte con el 11. Y así, igual, el, el, creo que el 14 comparte con el 4, hay creo que 7 hoyos que comparten, 7 greens que comparten. Entonces, el, el, si juegas el 1 y el 2, el ti del 17 está a 6 metros de la salida del 17. Entonces, es, creo que es una vuelta muy cómoda para poder hacerlo y para poder hacerlo relativamente rápido y no estar que, que súbete al carrito y va al carrito y todo eso y bla 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 entonces la verdad creo que creo que es un número bueno creo que la verdad atrae a la gente eso y pues algo que puedes resolver en una hora no ahora me queda claro que es un formato que lo debes uh, lo debes tomar en torneos de de mayor importancia, sí, sí, o sea, no, sí, creo, no, no creo que es algo que la PGA debería tomar para hacerlo en los, todos, todos, los los ¿no? de todos los eventos, ¿no? todos los eventos, porque muchos de eso dependen también de cuánto tiempo televisivo tienes y al final pues también la luz, ¿no? Entonces, este, pues no no es tan fácil andar Imagínate andar que bien. hubiera habido viento y playos sí. para mañana y bueno, sí, se hubiera vuelto entonces, loco todo, ¿no? Pero no, gran final, me sí. subí muy bien el torneo. Pratícame un poco de Jordan Speed y la, qué bárbaro man, tuvo todo para por lo menos entrar al playoff, ¿no? Pues, o sea, yo creo que mira, tuvo muchas oportunidades, sí, poder, o sea, a punto de, de ganarte, la sí. que me dices, pero, híjole, para llegar a ese 15 final que fue el mira, necesario. Pues es que la verdad, toma en cuenta el pot que metió en el 16, o sea, mete un pot de 45 pies, que es más o menos 15 metros, con una gran caída, o sea, la verdad es un pot un Chico, que el uf, O sea, para pararte y aplaudir. Después, el 17, como ya lo habíamos discutido, es un hoyo que es un par 4, que hoy jugó en 4.90 y no sé qué. O sea, prácticamente jugó en 5 promedio. O sea, todo el mundo, así, casi, casi, todo el mundo hizo 5. Entonces era un hoyo que la mayoría estaba esperando que, que, que hicieran bogey La verdad, espídase un buen drive, un normal segundo un buen tercero, pero el pot le quedó un poquito más largo yo creo que de lo que quería y ese pot la mayoría de la gente hoy lo estuvo leyendo mal. Entonces, pues yo no lo culpo por por ese, bueno, la ese, verdad, no, la, en el hoyo 9, en el hoyo 8 donde tuvo eh, donde, donde hizo sí, el, el doble el, el doble bogey. bogey. Sí, bueno, pero eh, o, sea, o sea, puedes puedes este hacer, o sea, escoger puntitos donde pues hizo errores, pero pues eso se lo puedes escoger, se lo puedes dar a todos, pero también te podría dar más hoyos donde hizo muy cosas buenas. O sea, al final a él lo entrevistan y él dice: Mira, es que no es que yo sienta que haya jugado mal, no, no, no. porque es una última ronda, estoy, vengo de atrás, tiro 60 y algo, y mira, Jordan Speed tiró hoy 69. O sea, sí. es, es creo que es un muy buen score. Entonces, pues la verdad. Sí, de como decir, de decir todo, que jugué mal. Todo, es... Sí, o sea, yo creo que el, el único mal tiro que le vi hoy, así malo, 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 fue el drive del 18. O sea, él tenía, él es muy bueno en los, en los bastones cortos, en los güeyes, mm -hmm. y, y su drive lo jala mucho a la izquierda. Y al final él estaba buscando quedarse entre 70 y 80 yardas, y se queda más porque da medio un gancho a la izquierda, y entonces se queda entre bastones. Y en su tiro, pues lo, lo, lo aproxima. Tiene demasiado spin, se regresa y tan tan, y ahí, ahí acaba, ¿no? La, la posible sí, que pudiera conquista de poder teoría, ganar tres, ¿no? Ajá, así es. O sea, yo sí pensé que iba a llegar, o sea, la verdad, cuando hizo el aproche en el 17, yo pensé que iba a meter el pot y hacerle para el 18, la verdad, está bastante sencillo para este este nivel de jugador. Entonces, sí me sorprendió, este pero pues bueno, también quieras o no, la presión, la presión es muy difícil, ¿no? Estos están arriba y eso, pero. Pero pues yo la verdad veo al chavo, lo veo muy fuerte, o sea muy seguro, ¿no? Muy, ahorita, ahorita sí. que regresemos del corte comercial, donde vamos a platicar un poquito de, de lo que siempre, de lo que platicamos ahora con el máster de la rivalidad de eh, que se retomara con Rory sí. y otras cosas eh, de el golf, platicaremos del golf, terminaremos de el Tiger, tema de desde ¿no? de, de Tiger, sí, obviamente, Tiger, Tiger es y este y, y bueno no poco de NBA de agencia libre y de el regreso de Des Bryant a los Cowboys que el Berry está... si nunca regreso se fue eh, no sabía regresamos amigos gracias gracias radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx Bienvenidos de vuelta aquí al Man Cave Pequeño paréntesis, darle a agradecerle a nuestro patrocinador oficial del Man Cave Que es Arrachera Marca Diablo De venta en Chedrawi y en Mega y en City Market Gracias por estar con nosotros Arrachera Marca Diablo Gracias Gracias. Seguimos aquí con el Man Cave platicando de, de la culminación de lo que es el US Open el, el, el Open, US Open. <laughs> The Open sí. The Open en San Andrés. ¿Qué connotación tenemos ahora con el hecho de que Rory a lo mejor sí va a estar listo para el PGA eh, que podemos tener ahora sí el gran deseado duelo de Speed? Rory? Pues mira la verdad, la verdad yo no yo no veo que, o sea por más que regrese o sea es un poquito no no la analogía de lo de Tiger no o sea pues va a poder poder practicar va a poder así pero la verdad las repeticiones en, a nivel competencia torneo el día al día es muy diferente entonces yo honestamente aunque juegue Rory yo no no le veo muchas expectativas de ganar ojalá y los pongan juntos el jueves y el viernes para que por lo menos pueda el público pueda tener eso este yo la verdad Speed se está jugando un nivel muy bien o sea la verdad sí o sea los momios de hoy abrieron que este Speed es el favorito y aunque no lo creas Rory es el dos o sea yo no o sea yo Uf. creo que o sea, yo yo no, no veo cómo le puedas meter dinero a Rory, pero bueno, pues siendo el uno del mundo nunca puedes decir que no, especialmente cuando pues, según yo no va a poder haber, no, o no está haciendo nada de golfísticamente hablando me, mes no mes, mes y medio, ¿no? Entonces pues ahorita que llevará tres semanas lleva, o sea, todavía le... speed ¿21, ¿no? 21. Está cañón. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención este este chavito amateur Don que mm. estuvo como líder después de 54 hoyos, sí. amateur. Sí. La presión de ser un amateur de 22 años, como era Don, uh -huh. y un profesional de 21, como sí. es Speed. <laughs> Se vio, o sea, fue algo muy claro en la en la, en la, en la, en la, en la cuarta ronda, ¿no? Sí, o sea, no, bueno, pero pues es un poquito lo que te digo, ¿no? De lo de McElroy de 22, profesional sí. de 21, con, sí, con dos eso, majors y... Pero eso lo ves, o sea, Speed al final viene, viene desde una formación. O sea, yo no, yo no, obviamente no conocía a Don, no sé que es, no sé, ahorita, o sea, yo quiero asumir que al ser amateur, está estudiando, está en la universidad, y Speed... Está, juega en, en, en UAV, eh, está, en, está becado, entonces, en Estados Unidos. Speed, Speed jugó en universidad y después de un año, jugó, se decidió a ser profesional, y pues bueno, Speed ahorita ya lleva dos años que este es su tercero de ser profesional, y es completamente otra forma, o sea, cuando tú puedes dedicarte a un deporte tiempo completo... Pues te das cuenta la diferencia de lo que es jugar. O sea. Y la presión, ¿no? Completamente. La la presión. O sea, el, el mismo Don, ayer que lo entrevistaban de que, que se sentía ser líder y bla, 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 él mismo decía que nunca en su vida había sentido tantos nervios cuando había que pegarle la pelota en el uno. Y que esperaba que este, el, el lunes no le fuera a abanicar a la bola. O sea, te habla de sí, lo de que, que dices, ¿no? Quemando. De la. A, a, <laughs> ha estado en esta situación nunca entonces y bueno, pues al final se vio, al final se, se vio pero también se vio empezando mal porque empezó Boggy Boggy, pero pues después regresa bien, regresa con dos verdes en los siguientes cuatro hoyos medio se estabiliza un poco y pues ya después otra vez le, sí, le da un poco y cae. también le da, pues sí, pero en los segundos nueve se cayeron mucha gente o sea, tampoco es, bueno, se cayó por la presión o sea, yo creo que se cayó también un poquito porque pues apenas está en época de formación y todo eso, o sea, yo creo que este, ver que uno tiene 22 y el otro 21 es completamente irracional. O sea, Speed creo que se está empezando a tornar a que podrías decir que es un fuera de serie, mientras pues, los demás son este, buenos, son buenos ah. y pueden subir, ¿no? O sea, McElroy al final es el uno del mundo, pero pues ahorita ya tiene 25 años. Si no es que 26, no me acuerdo. Pero cuando tenía 21, 22, aunque ya estaba haciendo noticia y ya estaba subiendo y ya ganaba torneos era cuando era novio apenas, de apenas, apenas estaba no no, no con Wesniaqui fue como de 23 a 25 no a 24 ah, okay. por ahí cuando no ganó pero nada. pero este pero bueno pues también mucho mucho que, que darles a, a la verdad los tres amateurs que quedaron ahí no sí. hubo un amateur al revés que empezó de muy abajo, o sea, el que al final quedó en segundo, que se llama... Nieven, nieven, no, ni o como se digue. Este, él al final empezó en menos 8 y sin presión, pues como que llegó y dijo, eh, pues vamos a jugar y a ver qué pasa, ¿no? Y muchas veces cuando cuando este nivel de jugador puede jugar con esa confianza de que pues pa, no importa si juego bien o juego mal, no pasa nada. Pues es cuando uno de repente empieza a jugar su con cero presión y pues tira bien, potea bien, y pues dicho y hecho, ¿no? este, este chavito subió, creo que al final llegó a estar en menos 13, al final terminó en menos 11 y quedó como el, como el top, top amateur, amateur. Que, sí. que, que sí se reconoce en este torneo, entonces este, pues la verdad bien por ellos, ¿no? O sea, creo que es algo que me sorprendió, normalmente es difícil encontrar amateurs tan arriba en el, en el tablero este, y yo te digo, o sea, yo, yo sigo fascinado con el golf que está demostrando Speed, pero la verdad, al final, también el golf de Dustin Johnson, aunque los últimos dos días no fueron lo suyo, pero Jason Day, ahí tenemos Jason a McLeod. O sea, a mí sí. que me gusta mucho el golf, creo que, pues, creo que pueden venir buenas épocas, ¿no? O sea, obviamente todo mundo está está como que sacado de onda de, de de Tiger o sea qué onda acabó en el esa es la primera vez pues en no su pasó carrera el corte, quedó mal. dos majors seguidos no pasa el corte no eh, al final mira a ver lo podemos sí. buscar al qué final... tiros Tiró. Tiró 151, que es 75, 76, y quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 del último para atrás. Para atrás. O sea. O sea, ya lo perdimos, ya. Pues mira, no es que lo hayas perdido, <laughs> pero lo, que, dis lo que discutíamos la última vez, o sea, no es, no es tan fácil. O sea, al final, tantas, tantas este, lastimaduras, tantos, tanto escándalo y tanto tiempo jugando también cobra o sea, factura. Dime una ¿no? cosa: en Las Vegas ya hay una apuesta que dice que Tiger nunca va a ganar otro major? Yo creo que sí la debería ver. No no nunca ¿Y tomarla? No, le, no le he buscado. Yo creo que pues obviamente si existe y la vas a tomar, la deberías tomar ahorita porque si vuelve a hacer otro desastre en un mes y medio que Nadie es el PGA y, este y vuelve a hacer otro desastre, pues quieras o no, van a pasar todavía otros ocho meses para que Imagínate, sea el máster. Entonces, pues, pues, obviamente se complica, ¿no? O sea, ha habido jugadores que han ganado triste, en mano, los cuarentes, lo han ganado... ¿Qué debacle? O sea, pues mira, yo, para mí es increíble porque... O sea, no la edad trae un declive en todos los atletas, ¿no? Lo, vis, lo vimos, lo ves con Jordan, sí. lo viste, lo ves con no, pero lo ves con todos, sí, con todo mundo, ¿no? O sea, eventualmente eh, nadie le ha ganado al, 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 al tiempo, ¿no? Todavía uh -huh. está tiene y, récord y nunca le tiene ganaba. récord imbatible y todo, pero el declive tan súbito que ha tenido Tiger Woods. Yo no sé si es el declive tan fuerte combinado con el gran talento que últimamente ha o sea, desinfetado. No, pero una es Una que... combinación que hace que él ya sea... Pues o sea, ha sido irrelevante en los, en los torneos. Pero es que ha sido irrelevante, o sea, desde que, desde su última, desde lo que le pasó en la espalda hace año y medio, uh -huh. o sea, todo mundo, y creo que, o sea, yo no me he operado la espalda afortunadamente, pero tengo muchos conocidos que sí, y muchos te dicen que por lo menos te tardas un año a un año y medio en sentirte que ya no estás lastimado. Uh -huh. Entonces, pues más o menos es el tiempo que lleva, aunado, a, a que ha jugado poco por lo mismo. De al golpe, final, de swing, al final quiere, de... quiere cambiar el swing, no sé si por necedad de él o por tratar de conservar un poco más su cuerpo, y porque el swing al final es violento y, y genera demasiado estrés en el cuerpo. Este, tratar de ayudar, pues eso no le ayuda. A otro, si quieres, ahora completamente externo al golf, pues también es un, es padre, tiene dos hijos que van creciendo, y al final, pues todos los que somos padres debemos saber que pues los hijos demandan tiempo, ¿no? Entonces, es una serie de otras. O sea, sea yo te la te verdad, te mira, yo la verdad no creo que, que hay que lo hayamos perdido. O sea, creo que el siguiente año, porque yo sí creo que debe pasar un año más. Para que podamos decir que. O sea, ¿tú crees que el Masters es que entra. De, que que al final de mes. a Augusta sí. le gusta. Es que, pegar, mira, ¿no? fíjate, yo no. yo no. Lo, yo no buscaría. La, la posibilidad de que ganara un Major. O sea, yo ahorita. buscaría. este mejoras incrementales. O sea, en el siguiente torneo que entre. que pase el corte. En el siguiente torneo que entre. que pase el corte y quede dentro de los primeros 30. O sea, como que todo. todos nosotros estamos esperando. que el siguiente torneo que juegue lo gane y yo creo que esas expectativas las tenemos que borrar que no retomar va a pasar. un poco y pues como ahorita como cualquier otro jugador pues esperar a que empiece a mejorar 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 suba y ya que esté en condiciones de que esté pasando todos los cortes cuando esté jugando de cinco pase cinco igual y contienda en uno esperar a que gane un torneo el que sea uno, o sea no importa el el ¿cómo se llama? Open. el, de, el, ¿El Open el que juegan en San Diego se me fue ahorita el nombre el, el Torrey Pines, el Tory el Pines que... que le encanta o, o sea algo que juegue y que le guste y entonces que gane un torneo y entonces, empieza ya que la vuelva a tener esa confianza de que ok, sí puedo volver a ganar pues entonces podríamos igual y recapitular un último momento de que Tiger Woods podría ser bueno a hoy no, Na, no, no, hay, no, no, sí. no, o sea, no hay nadie que pueda decir si sí o no más que él. O sea, obviamente pues toda la prensa, como nos encanta ser amarillistas y negativos y todo, pues le va a tirar durísimo que ya está muerto, que ya no es, que ya está y muy viejo. Si él, a ver si él puede agarrar Pues la verdad igual igual y, igual ello, y lo ¿no? que más le podría ayudar a eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que entonces el mundo del golf se empieza a enfocar en la rivalidad Speed, mcelroy y Dustin Johnson y Ricky Fowler. Entonces, como que traten de subir el golf con ellos que dejen en un segundo plano a Tiger y Tiger de poquito en poquito se pues, empiece a y si llega a regresar se a hablar, podría ser algo necesita. por ahora yo creo que también yo creo que la nueva época de, de que no nada más uno va a ser el líder sino varios creo que está bien o sea creo que la gente de Estados Unidos sí se puede identificar con con speed y el resto del mundo se puede identificar con Rory. Entonces, si esto se puede dar, pues yo creo que sí podrían ser los nuevos dos. Embajadores del muy deporte bien. que podría salir adelante, ¿no? Que, pues pues, gran, to bueno, pues gran torneo, ¿no? Gran torneo sí. al final fue un muy buen, muy buen, muy buen major. Sí. Y la verdad, creo que sí. pues es, a mí me gusta mucho que estén relativamente pegados el U.S. Open porque entonces si sí. vienes jugando bien puedes mantener el ritmo. Cosa que. En, Messi, en, en, cincos, inspiros, en, ¿no? en cinco semanas viene el PGA, que pues normalmente de todos es el campo. Es, es de los más fáciles, pero bueno, esta vez toca en Whistling Straits, que está en Kohler, Wisconsin, y uh -huh. también un campo raro, espectacular, que depende también mucho del aire, que pues también creo que vamos a poder disfrutar mucho, un ¿no? Entonces, ya no. estaremos hablando el Último de... medio del año. Pues muy bien, amigos, vamos a cambiar un poco de tema. A, a un poco la. Eh, el Berry estaba sudando la gota gorda con el tema de Des Bryant y, y, y la NFL y los Cowboys, que. De último segundo, de último minuto, lograron un acuerdo de 70 millones de dólares, muy similar al de, al de este Thomas, ¿no? De, pues de mira, Thomas. en realidad, ¿tomás? yo, yo ¿qué sí estuve... Variables de qué? Un millón y medio de 45 garantizados en un y 43 y medio. Mira, yo, yo la verdad estuve muy pegado, ¿no? O sea, lo, tú lo mencionas tú. la gota gorda o no? Es que no, la semana pasada lo discutíamos, o sea, yo no veía cómo podría faltar de esos juegos. O sea, entiendo el training camp y entiendo juegos de pretemporada y eso, eso sí lo entendía. Pero yo no veía como un atleta que depende 100% por ciento de su, de, su, de, su, de su cuerpo y de su habilidad este deportiva o atlética, pudiera dejar 800 mil dólares en la bols, en la mesa cada juego. O sea, se me hace irreal, porque aparte, creo que es más que importante saber que pues en, en cada juego pues podrían podría ser su último, se pueden romper una rodilla, o sea, es un juego muy brusco de mucho contacto. Sí, claro. Debido a eso, obviamente la búsqueda de un contrato donde Puede ser a largo plazo para que ellos tengan un poquito más de garantía en caso de una pero, lastimadora bueno, bueno, de ese el, tipo. Fue cuatro años, cuarenta y cinco. Al final dices ¿no? que más o menos igual el de, de Marius, pero es, en realidad fue al revés. O sea, el de Des Bryant, el, el, la li, el tiempo límite el para, eran, era, creo que eran cinco de la tarde, horas entró. Uh -huh. El contrato de Des Bryant se finalizó a las tres y el de De Marius Thomas el, se finalizó a las cuatro y media. O sea, yo creo que. Denver utilizó el contrato de, de Des ah, Bryant de Des, como base para como ofrecerle base para firmar y era lo que discutíamos, o sea, tanto Des como de Marius pedían ...estar cerca de los contratos de Calvin Johnson y de Fitzgerald... ...que arrojan uh -huh. más o menos números como de alrededor de 16 millones anuales... Uh -huh. ...y tanto Denver como Dallas querían bajarlos al tipo de Mike Wallace... ...y eso que eran, arrojaban 12 millones, pues al es final... Que 14, ¿no? Al o... final lo okay. que todo el mundo dice es, bueno, pues si al final uno quería uno y uno el otro... ...pues por qué no se dieron la mitad a la, a la mano en la mitad... ...y pues yo, fue lo que pasó... Y pues normalmente lo hace siempre hasta el mero, mero final, porque pues siempre tratas de ver si tú puedes sacar Saca ventaja, ¿no? Ventaja. O sea, yo creo que Dallas dijo, bueno, igual y no 12, 12 y medio. Y pues el otro, bueno, no 16. Y así te vas hasta que llegas a la mitad. Y como todos los contratos del NFL, ¿no? Lo que más le importa al jugador no es tanto el, el volumen masivo que todo mundo se sorprende no. a veces de 70. No, nunca si llegué, no, sí, nunca se lo llega, que no Lo más importante, lo que les importa a ellos es el dinero garantizado. Entonces, Dallas, al tener el, 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 el boleto franquicia, o como le quieran decir, este, ya le había garantizado 13. Entonces, muchos, muchas posturas dentro de los escritores de, de Dallas pues, decían: si ya garantizaste 13, haz lo mismo por 3 años y garantízale 40, que pues todo mundo sabe que Des Bryant tiene 3 años. Sin, problema, sin de problemas, O sea, a menos que le pase una lastimadura, que pues eso nunca nadie sabe. Debe ser uno de los cinco mejores receptores de la liga a los 103 años sin, sin problema. ningún problema. Sí, no. Entonces, básicamente fue lo que hicieron. O sea, le dieron un contrato donde fue, la firma fue de 20 millones, que eso prorrateado a los cinco años arroja cuatro. Uh -huh. Le garantizaron nueve este año, trece el año que entra y nueve el otro. Entonces, más los, entonces eso arrojaba los 45. Entonces, honestamente creo que al final es un contrato justo para los dos, o sea, uh -huh. en cuanto o sea, es muchísimo dinero, pero creo que para la capacidad del jugador bueno, y, después, y para de, lo que y representa. De lo que antes del, del ahorita del programa de se dio el reparto de utilidades de, de la televisión entre los equipos de la NFL. Donde a cada equipo le tocó 226 millones de dólares. Tantos, ¿no? 226. millones de sí. dólares por el tema de los ingresos ah. por televisión. ¿no? Sí. Subió del año pasado, eran 6 billones de dólares entre las 32 franquicias, y ahora subió a siete punto y pico. 7.2. 7.2, entre 32 y. Entonces, ya, dos, está muy bien, porque la, ¿cuánto es el, el CAP este año? 130, ¿y ¿qué? Habían sido 132, si no me equivoco. Si, por ahí, 132, 132, y tantos. Te dan 2,26 de la tele, más todo tu, tu ingreso sí. de taquilla. Será negocio tener un equipo. Más tu ingreso de, de lo que es todo lo que es la, 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 la venta de productos. Pues sí. O sea, al final yo creo que no le pierden, ¿no? No, 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 me queda claro que no le pierden, pero no le pierden ni uno ni otro, ¿no? O sea, al final se hace ver como que igual y... Están ganando un dineral los dueños, que me queda claro que seguro lo están haciendo. Seguro, ¿no? Pero bueno, con esos números también tienes que tomar en cuenta que de los 100 que les quedan de lo de la tele, pues tienen que pagar una infinidad de infraestructura abismal. Decía que a Green Bay le quedaron después de polvo y paja 29. Por eso. O sea, entonces, el número de abajo. Ellos porque son la única entidad pública que claro, tienen que reportar. O sea, ellos, ellos tienen que reportar porque pues y la las acciones, van a reportar, ¿no? Como, como ya como utilidad neta, por así decir, Ajá. del año fiscal 2014-2015, 29 millones de dólares. Sí, entonces, de utilidad. si te das cuenta, o sea, quieras o no, si tú eres dueño de algo, por ejemplo, el Dallas, que el otro día salió en Forbes, que es una franquicia que vale 3.2 billones de, de dólares, dólares y solo ganas 30, pues la verdad, sí que digas que negociazo, tampoco lo es. No. Entonces, no este, a mí me sorprendió el. Eh el número sí. final ¿no? después digo sí, sí, bueno, que dimos tanto de lana de la tele tanto sí. de ingresos de taquillas tanto o sea, de esta no dudo que no dudo que igual y gane un poquito más de dallas porque pues tiene es, tiene más este espectro mundial en esa marca y todo no pero pero de todas maneras o sea si no es así que digas voy a romper el banco aunque me queda claro que estamos hablando cuando son, sí, son millones numerotes. y millones de sí. dólares ¿no? no Sí, no al final pero bueno, pues ahí está trae... el chiste, la verdad yo creo que el chiste de esto es que se logre mantener una hegemonía entre lo que los dueños estén contentos, los jugadores estén contentos y entonces entre los dos no, para que no vaya a ver otra vez llevar una hegemonía buena, ¿no? y entonces pues la verdad den el producto que pues la verdad han dado los últimos Años, que todo el mundo está contento, todo mundo lo quiere y todo mundo lo aclama. O y sea, está dispuesto a pagar. Todo no hay una sola pagar, persona ¿no? que le guste el americano que no sepa perfectamente cuándo empieza, cuándo arranca, cuándo termina, cuándo es el Super Bowl y cuánto tiempo falta para que vuelva a empezar la otra temporada, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan los training camps? El 30, el 30 de este mes. O sea, el, training, el, el primer training camp empieza el 27, o sea, estamos a una semana, a una semana o sea. Sí. Según yo el primero pues, es Speedbury y no me acuerdo del, del Hall of Fame Game que empresa en el 26 o el 27, o sea, y ya, ya, y ya. ya empieza una semana y a partir de ahí pues empezaremos a tener ya noticias y empezaremos a ver todo lo que representa para a principios de septiembre que pues ya vendrá que, la que ya vendrá fuerte lo que lo que a todo mundo nos gusta y pues bueno, donde también podremos discutir mucho líneas y eso que la verdad es donde más claro, dinero eh, se apuesta así es, es el el, el no. Man Cave eh, sí. Empezaremos ahora sí que nuestro, y otra nuestro vez a, fuerte apuesta a dar carne de sí, cortesía. De cortesía. <laughs> Lo que vamos a hacer, vamos a llevar, vamos a adelantar un poquito cómo vamos a llevar el tema de la dinámica de la temporada NFL. Vamos a hacer un pequeño adivinemos las líneas donde está la línea de Las Vegas y sí. el Berry y yo vamos a adivinar <laughs> esa línea y vamos a, a, para para ah. ver quién, o sea. Eh, ¿Qué tan lejos? Mejor nada más la estudiamos. Estudia para ver qué tan cerca, qué tan lejos estamos de la línea. Y bueno, ustedes amigos que les gusta apostar eh, al americano, eh, bueno, pues espero que... Aquí veremos. Nos, aquí veremos qué no, también... No, te digo, noticias de otros equipos, pues mira, la verdad todos los eh, todos los jugadores franquicia firmaron, exceptuando... Jason Pierre Jason Paul, Pierre o Paul, o que, que pues, pues su, bueno, fue por el América, tema ¿no? de... de que le explotó un cohete en la mano, médico. Y pues yo creo que él, al final no sé si bien o mal, nunca dejó entrar al equipo, al hospital para ver cómo él, él estaba. Bueno, y ahorita viene todo el, el asunto de la demanda de por qué los récords clínicos se hicieron públicos. Uh -huh. O sea, era un tema donde no sí. tenía por qué haber sido tan abierto el hecho de que le amputaron el dedo índice sí. eh, de la mano. Sí, derecha. estoy de acuerdo, o sea, ¿no? O sea, ahorita viene otra contrademanda de por qué... Sí, luego, sí pues... ¿no? O sea, entonces, pues la verdad, o sea, yo creo que estuvo bien, o sea, yo tampoco lo hubiera firmado a a tanto tiempo, creo que hicieron bien en no retirar la, la, franquicia. Eh, la franquicia, porque la verdad al final si queda bien y todo, pues sigue siendo un extraordinario de, de, de jugador. Mejores, claro. Entonces, este, pues bueno, es un tema que, que para nuestros fanáticos de los gigantes, pues iremos siguiendo, ¿no? Porque creo que es una pieza fundamental en la defensa, de la defensa de sí. ese equipo, ¿no? Que pues bueno, que ya regresó este espanolo, este ¿no? también. Entonces, allá, este pues... Pues bueno, eso creo que está bien. Y pues bueno, a partir ¿Cómo? de la semana que entra empezaremos a dar reportes de, de los otros de equipos. Todo. Oye, ¿no? vi, vimos un poco el lunes pasado el home run derby. Me gustó. ¿Cómo eh? lo viste? Me, eh? gustó, me gustó. ¿Te gustó el mucho? formato nuevo mucho. De, de tiempo? Mucho, la verdad sí. O sea, yo sí llegaba un punto en los. Era otros. muy largo, ¿no? Era pues, muy. O sea, como deja que tú muy largo, momento, pero muy... como que un out. O sea, un out porque pues, no le pegaste bien. O sea, al revés, aquí, si, era, si lo tomabas con calmita. Te podían pichar más despacito, más, o sea, como que cada quien podía hacerlo como quisiera. Podías tomar, o ya me cansé, tiempo fuera. Uno, un ¿no? tiempo fuera, nada. Pues, pero tenía. a ver, sí. ¿no? O sea, sí. lo podía yo hacer estratégicamente sí. al minuto, a los dos, sí, a los sí. tres, o sea, al final. Sí, la verdad. Decidir, aparte, creo que el hecho, pues como todo, ¿no? Cuando tienes, cuando van rivalidades, como que te empiezan a, te empiezas a medio meter en ella, ¿no? O sea, al final, pues igual y. y a ti te gustaba Fielder y Fielder iba contra el de contra el de San Luis, entonces pues, los de San Luis y los de Detroit se peleaban, entonces todo estaba muy o sea, estaba como que muy divertido, ¿no? Y yo, Jock Penders o Sí. El de, el el de, de los Dodgers, Dodgers, que pues al final anada. ves que lo estábamos viendo. Y, sí. y bueno, al final los 30 segundos adicionales que les daban hacía también como que La un verdad, poquito más. Yo estoy de acuerdo. O sea, con creo con que fue un film, formato más divertido. Más agradable. Que... Y mira, fíjate, todos los comentaristas lo que decían es que en, en versiones anteriores, este los jugadores que jugaba, que iban a ir al juego de estrellas del día siguiente, pues se quedaban y veían la primera ronda. Y ya y ya no después se, se iban. O sea, no se quedaban. O hacían entrevistas o se iban con la familia, pero abandonaban el evento. O sea, y que como todo el mundo que... se quedó ahora. Entonces, en sí. este dicen que todo el mundo se quedó porque, como que igual y el tuyo podía avanzar, igual el tuyo podía avanzar con cuatro home runs y el otro no hacía cuatro. O sea, no necesariamente tenías que meter. Sí, ya o sea, se veía, no... Veías que un uno hacía el ¿no? otro 14 y dices, bueno, es que si no hago. 14 pues ya perdí entonces como que igual ya había varios que le perdían interés en cambio aquí todas todas las rondas que fueron avanzando pues muchas se decidieron en el último swing casi casi faltando un segundo como uh -huh. fue la mera mera final sí, claro. este y la mayoría fueron 10 9 9 8 15 16 5, 3, 12, sea, 12. Fue, todo todo un muy, muy bueno no muy divertido y el este... juego de las estrellas como tal muy grande o sea a mí me gusta mucho te repito cuenta al final del, del que el que gana el juego de las estrellas eh, la, la liga de, recibe la serie sí. mundial le echan ganas sí. eh, la americana volvió a ganar y creo que el 20, ¿qué estaba en la estadística? 21 de los últimos 25 que han ganado la Serie Mundial, han sido los que ganan los que empiezan sí. en casa. Entonces, esa estadística ha sido muy importante por el tema de que, bueno, el juego de las estrellas sí es importante, ¿no? Tiene, sí, no, no, y se un nota, un peso, y, ¿no? y no sé si lo veas, pero se nota, ¿no? No, 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 y, o y sea, si, como tú, que, si tú sí. eres Kershaw y te toca pichar un inning, sí. no vas a echar este... Pues bueno, no, aunque le dieron. Nota, sabes en dónde, <laughs> en sí. el... Sí, claro, este, este chavo Arnoldis Chapman, el cerrador de de Cincinnati que tira ciento cinco millas ciento cuatro ciento tres o sea el cuate echando ciento cinco sea, sí nada sí, de sí que ¿Por porque se fue de cur, este, suavecita para que las vuelen no 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 no, no Como o sea, pasen los demás, o sea demás Tú y yo hemos ido a juegos de estrellas de básquetbol y eso. Y es puro show. Y pues los primeros tres cuartos son, es una vil cascarita para divertir al público. Y al final medio, medio le echan un poco no, de ganas. Aquí desde el primer pero, es, yo sí, soy sí. el abridor, el pitcher abridor, aquí por algo es, soy. Aquí es un y juego. Aquí vengo a jugar. Un juego como tal. O sea, no te podría decir que igual y con la misma intensidad que un juego de playoff, sí. pero muy cercano a. ¿eh? Pero grandes historias, o sea, ¿eh? Yo creo que la segunda mitad de la temporada de béisbol va a estar. Eh muy interesante, o sea, Muy. Final de, o sea, los Dodgers pintan como que se, se pueden despegar. Creo que el, ese dúo de eh, Kershaw este Grankey, ayer el partido de Dodgers contra Washington, que puede ser a lo mejor un, una, una, un preludio de la nacional, donde Scherzer y Greinke, que son los mejores pitchers de la sí. nacional, se enfrentaron. O sea, al final eh, yo creo que los Dodgers se ven fuertes. Veo a los angelinos como que están resucitando. El, le ganaron la división ya sí. a, a Houston, le, lo alcanzaron antes del juego de las estrellas, creo que... sí no estoy van de acuerdo, Iván. Eh, creo, creo que los angelinos no van a, a aflojar el paso. Eh, y hay muchas historias, a lo mismo, la este de la americana sigue estando pegadita, o sea, aún cuando los Yankees van ahí, se caen cinco juegos seguidos los Yankees y Tampa puede estar arriba o, o los Orioles. Entonces... Eh, viene una buena época para, para lo que es el béisbol y, Estoy y, de acuerdo. y bueno vamos a pensar a sí, eso claro. y por último un poquito la noticia de ayer en la noche de la NBA cómo viste el cambio de Ty Lawson a los Rockets que dieron pues vi el... cuatro corcholatas y un peso por, <laughs> por Ty Lawson y qué corcholatas fueron porque vi el Mira, cambio pero por más que estuve dieron... tratando a Nick, Nick Johnson, que es, que es la segunda, sí. ese, era, era el tercer point guard, de la, nunca jugó. Sí. ¿no? Dieron a Costas, Papa Nicolau, que te, lo vimos aquí en México. Ese te gustaba. Jugaba muy Está bien, bien. Se, la, se lesiona mucho okay. y al final sale de la rotación, uh -huh. yendo hacia la final de la temporada y playoff. Joey Dorsey, que es un relleno. Me queda rellena. claro. O sea, y a Pablo Prigioni, que era no, el roquito de O sea, dompearon años. salario. Y, una, y, un, y una, un draft. Sí, una primera ronda condicionada a que no caiga en la lotería en 2016. Okay. Y, se, y viene Houston, Ty Lawson, y una segunda ronda el 17. Okay. Entonces, al final. Pues mira, yo lo veo bien, así como me lo estás contando. Este... Creo que es un ganar-ganar para los dos. Fíjate, es un ganar-ganar porque Houston le está apostando a eh, la conferencia del OS, se está armando con todo. Con todo. Y tienes que hacer algo para poder competir sí. con San Antonio Oklahoma sí. y los Clippers eh, creo que es un riesgo el hecho de que este cuate haya tenido ya dos detenciones por manejar eh, sí. en estado de ebriedad creo que es un riesgo, al final del día por eso pudieron comprar, o sea, cambiarlo por tampoco. poco sí, por tan poco, sí, o sea, como que dijeron ya, nadie en la quí, liga estaba dispuesto a dar de más. Encima, ¿no? así es, uno, sí. dos él ya, ya era un una, una, como una piedrita en el zapato para la directiva de Denver eh, máximo que Denver tiene mucho jugador joven. Está este chavo Emanuel Muday que draftearon que aparentemente a todo mundo deslumbró en la liga de verano, que básicamente eso fue lo que hizo que decidieran quitar, cambiar. cambiar a, okay. a, a Tyle Oson, está, está Justich, un cuate que está jugando muy bien, pues, o sea, ento tienen, pues entonces pues básicamente es. ya me contestaste. O sea, okay. tú como fan de Houston, creo que estás contento. Nos, yo, contento. Yo, yo yo analizándolo así como ahorita me lo estás poniendo, pues yo lo vería bien. O sea, es yo creo que yo creo que Beverly regresa bien. Entonces, si él empieza. Si él traer, empieza, entonces, de, de segundo equipo, para bebé, tu segundo equipo. Tú o... Puedes traer a Lawson, pues una de dos, o empezar a Lawson con Harden, ¿sí? O hacer. A Houston, a Houston le gusta mucho hacer los, las alineaciones chicas, donde puedes agarrar, jugar a este Beverly en el 1. En las selecciones la chicas, a este Lawson en el 2, Harden en el 3, y a Arisa de 4. Arisa jugó mucho tiempo de 4 y en un 5. Sí, entonces, sí, se vuelve muy versátil. Sí, bien. Eh, creo que o es sea, un la verdad, patazo no, de home run para no, ver si llega. No, ¿sí? no creo que hayan hecho lo suficiente como para toda, pensar que están todavía arriba de, de San Antonio, de no, Golden que, State. Pero como se dices, no, pues hay, que ir, la hay que ir echándole de granito en granito, no, a ver qué, a ver qué pasa. Y pues bueno, al final es una temporada, como lo hemos dicho muchas veces, muy larga y, y, requieres mucha banca, y a ver, requieres pesando, banca y a ver qué pasa, no. O sea, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, de que tenían que hacer algo, tenían que hacer algo, porque pues, si no, nada más el que no avanza sí, si se no, queda atrás, ¿cómo ¿no? ¿Cómo compites para defender a Curry? Se vio mucho en la, en la final de conferencia de los playoffs. Houston bueno, no tuvo un point guard, Estoy no de tuvo, acuerdo, pero no tuvo a Beverly. O sea, tampoco, tampoco, tampoco lo veas como que no tenían. Sí tenían, pues se lastimó. Por eso, no, entonces, había, no, había, no había una No había banca, sí, eso sí, de estoy banca, de, de acuerdo. ¿no? Entonces, tampoco está Chris Paul. Entonces, uh -huh. pues veremos a ver de qué está este, No, no, y la verdad tú. Bueno, cada, cada día que pasa creo que te gusta más el draft de Houston, entonces pues, sí, a mí, a mí este también me de gusta... Harold se me hace un, entonces, una vez, un monstruo. Pues sí, la va, creo que no pudo jugar está lastimado, pero Harold... Creo, creo que va a ayudar bien, ¿no? Sí. Entonces, pues... La pérdida de Josh Smith, que se fue a los Clippers, yo creo sí. que van a poderla mitigar con el hecho de que no tuvieron que cambiar a... Yo creí que sí iba a ir este Terrence Jones en el cambio a Denver, okay. y lo retuvieron, creo que es una gran arma para poder tapar un poco... El, el puesto de Josh Smith entonces pues emociona te bueno. anda le pues no no emociona pero ve eh, pero bueno hay que estar hay que estar felices falta mucho hombre ya, mucho, ya, pero, ya ya será noviembre así es ya vendrá no. noviembre la temporada pero bueno no alguna otra cosa que quieras agregar para el man cave no nada ¿No? los amigos que no sé saludan. que sé que nunca hablamos de fútbol pero ayer ganó México y muy bien no era pena no, no sé si era o no, si bueno, no era, ya nos tocaba. Ya nos tocaba, pues, bueno. Está no te bien. enojes conmigo, pero pues, cuando es México hay que hablar, aunque estoy, no. Estoy, estoy, te, ¿Te pareció? ¿está, no? Jugando, ¿Está jugando bien la semana? Ayer jugó mejor. ¿Sí? O sea, sé que lo critican mucho y todo, pero, pero lo importante nada más era decir que ¿Le va que a ganar a Panamá o no? Pues, yo, yo, como siempre, si es México le echaré porras. Claro. Pase lo que pase. Dios mío. Aunque no te guste. <laughs> el fútbol, <laughs> el fútbol, fútbol. digo. México, me queda claro. México lo tenemos <laughs> encima, pero el fútbol no, pero bueno. ¿No? Muy bien, amigos. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos ahora en, en nuestro este, esta edición del Man Cave. Gracias a nuestro patrocinador marca Diablo, ranchera marca Diablo. De venta. Saludos eh, a todos nuestros eh, fans de la S y, y de toda la República que nos siguen. Que en nos nuestras siguen aquí en Radio Redes TV, sociales. Claro. Arroba, guio, el guión bajo Man Cave, y en Facebook también. Eh, muchas gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos. Eh, que, 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 que nos den nos una acompañen. hora de su tiempo para, para, para escucharnos, ¿no? Muchísimas gracias y estamos de vuelta la semana que entra. Gracias, Isam. Nos gracias, vemos Barry. la semana que entra. Bye. Hasta luego. MX presento.